Saludos amigos, hoy vamos a aprender cómo probar si un conjunto de datos cumple con el supuesto de normalidad para luego aplicar una prueba paramétrica. Haremos algunos ejercicios con RStudio. Hablando del supuesto de normalidad, la mayoría de técnicas utilizadas para realizar inferencia estadística se basan en modelos paramétricos, los cuales a su vez están sujetos al cumplimiento del supuesto de normalidad, según Flores 2019. Los análisis de normalidad tienen como objetivo analizar cuánto difiere la distribución de los datos observados respecto a lo esperado, si procediesen de una distribución normal con la misma media y desviación típica. Hay varias alternativas, pero aquí vamos a desarrollar tres alternativas. El primero es utilizando el gráfico de cuantiles teóricos, o también conocido como gráficos QQ. Consiste en comparar los cuantiles de la distribución observada con los cuantiles teóricos de una distribución normal con la misma media y desviación estándar que los datos. Cuanto más se aproximen los datos a una normal, más alineados están los puntos en torno a la recta. Por ejemplo, veamos en este caso. El primer gráfico que se muestra aparece que casi gran parte de las puntuaciones están muy cerca de la línea diagonal. Entonces, si eso sucede, quiere decir que los datos cumplen con el supuesto de normalidad. En el otro caso, vemos que al inicio muchos datos están alejados de la línea diagonal y luego también hay una tendencia hacia arriba. Entonces, esto, por ejemplo, nos dice que no cumple con el supuesto de normalidad. En el tercer caso, vemos también que este grupo de datos no están cerca de la línea diagonal y estos también están algo alejados. Aquí también podemos decir que no cumple con el supuesto de normalidad. En el cuarto caso, veamos que los datos también tienen un alejamiento de la línea diagonal. No cumple con el supuesto de normalidad. Y algo parecido sucede aquí, ¿no? Que se aleja bastante. Entonces, la idea es que gráficamente nosotros deberíamos de ver a más o menos como en este caso, el primero que aparece. Veamos un ejemplo. Se tiene 139 mediciones sobre precipitación en el archivo normal 2.csv. Es un archivo que fácilmente se puede trabajar desde Excel. Cualquier dato se puede guardar con el formato CSV y también se puede abrir desde Excel. Entonces, nos piden determinar si estos datos tienen una distribución normal en base a un gráfico QQ. Hay varias formas de solucionar este problema. En este caso lo haremos utilizando el software RStudio. Aquí vemos que la primera instrucción se abre la librería ggplot2 que nos va a permitir generar gráficos bastante interesantes. Y en la segunda línea vamos a guardar aquí en datos todo el resultado de leer el archivo CSV que se encuentra en la unidad C de la carpeta R y del archivo normal 2.csv. Lo que está de rojo es básicamente lo que ustedes tendrían que cambiar en el caso de que necesiten procesar otros datos que no sean estos que vamos a compartir ahora. Luego en la tercera línea ya guardamos en esta variable X todo el contenido de el archivo normal 2.csv que se ha guardado en datos, pero solo vamos a trabajar con la columna que dice precipitación. Y luego haremos uso de esta función ggplot para trabajar en base a los datos de la columna X. A continuación hacemos la gráfica QQ y luego graficamos la línea. Más adelante lo que podemos hacer es, por ejemplo, poner las etiquetas del eje X y del eje Y. Y como ya está preparado, solo tenemos que correrlo desde RStudio. Voy a seleccionar todo el script, copiamos, por aquí tengo RStudio, tengo una hoja nueva y vamos a pegarlo. Y aquí está el script.
El archivo normal 2.csv, yo lo tengo aquí abierto, y es este archivo que se abre desde Excel. Hay dos columnas, uno dice precipitación y el otro contaminación. Si revisamos, ahí están todos los datos. Total, tenemos 139 datos. Los 139 datos van a participar en este análisis de la normalidad. Entonces vamos a RStudio, seleccionamos todo el script y luego corremos con este botón que dice Run. Y ya tenemos en el panel derecho inferior la gráfica QQ. Entonces vemos que casi todas las puntuaciones al inicio y al final un poco se alejan de la línea diagonal. Pero gran parte de las puntuaciones sí están casi en paralelo a la línea diagonal. Por lo tanto, podríamos decir que sí cumplen con el supuesto de normalidad. Entonces, gráficamente, puede haber algunas dudas y es importante complementarlo con alguna otra prueba, como que vamos a ver a continuación. Entonces, una vez que se ejecuta, esto es lo que acabamos de ver. Y otra alternativa sería la prueba Shapiro-Wilk. La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es aplicable cuando se analizan muestras compuestas hasta por 50 elementos, o sea, muestras pequeñas, según Parada 2019. Quiere decir que en el caso anterior no podríamos utilizarlo, porque pasa el número de 50. Veamos un ejemplo con Shapiro-Wilk. Se tienen las siguientes mediciones sobre duración de nuevas baterías expresadas en horas: 105, 116, 103, 124, 137, 126, 112, 129, 118 y 105. Nos piden determinar la normalidad de los datos. Esta sería una solución. Utilizando R, lo que está de color verde son básicamente comentarios. Es para poder recordar, puntualizar alguna información que nos interesa. Y en este caso, debemos tener claro que la hipótesis nula que vamos a demostrar es que la distribución es normal y la hipótesis alterna es que la distribución no es normal. Entonces, solamente tenemos dos instrucciones. La primera, guardamos en X, que es un vector que va a almacenar todo este conjunto de datos sobre duración de las baterías. Y luego invocamos esta función Shapiro.test de X. Ya sabemos que X vale todo este conjunto de datos. Ahora vamos a copiar este script. Nos vamos a RStudio y vamos a crear un nuevo archivo. Le decimos File, New File y luego RScript. Aquí voy a pegar. Y vamos a correr. Selecciono y le digo Run. Observen ustedes en el panel de consola que está en la parte de inferior izquierda. Vamos a acercar. Ya puedo ver el resultado de la prueba de Shapiro-Wilk. Y dice W0.94659 y p-value igual 0.6284. Debemos anotar estos datos para hacer la prueba de hipótesis, 0.6284. Entonces, regresando a la presentación, hacemos la prueba de hipótesis, en el cual la hipótesis nula dice que la distribución de la variable no es diferente a la distribución normal. Dicho de otro modo, la distribución es normal. Y la hipótesis alterna dice que la distribución de la variable es diferente a la distribución normal, o lo que también se puede interpretar como que la distribución no es normal. Entonces, en el paso 2 vamos a ver que el nivel de significancia es 0.05, o el alfa es igual a 0.05, que es un valor que nosotros lo determinamos casi por lo general. Todos trabajan con este valor de alfa y el estadístico de prueba es el valor P. Luego hacemos la comparación. Si el valor P, que es igual a 0.6284, es menor al alfa, que es 0.05, se debe rechazar la hipótesis nula.
En este caso, 0.6284 no es menor a 0.05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Lo que quiere decir que la hipótesis nula estaríamos aceptando. O sea, cumple con el supuesto de normalidad aplicando esta prueba. Entonces, ¿qué pasa si tenemos más de 50 datos? Esta sería la tercera alternativa. Aplicamos Kolmogorov-Smirnov y modificación de Lilienfeld. El test de Kolmogorov-Smirnov permite estudiar si una muestra procede de una población con una determinada distribución, media y desviación típica. No está limitado únicamente a la distribución normal. Kolmogorov-Smirnov asume que se conoce la media y varianza poblacional, lo que en la mayoría de los casos no es posible. Esto hace que el test sea muy conservador y poco potente. Para solventar ese problema se desarrolló una modificación del Kolmogorov-Smirnov conocida como test Lilienfeld. Este test es aplicado cuando el número de observaciones es mayor de 50. Veamos el mismo ejemplo utilizado para el gráfico QQ. Se tiene 139 mediciones sobre precipitación en el archivo normal 2.csv. Determinar si estos valores tienen una distribución normal aplicando la prueba Kolmogorov-Smirnov y su modificación Lilienfeld. Esta sería la solución en R. Recordemos que la hipótesis nula es que la distribución es normal y la hipótesis alterna que la distribución no es normal. Aquí lo primero que vamos a probar es que deberíamos de tener instalado en RStudio este paquete que dice NorTest. Si no tenemos, entonces vamos a hacer uso de esta instrucción que dice install.packages NorTest. Luego, si se instala, vamos a abrir la librería NorTest porque ahí es donde se encuentra este test lili.test. Luego, en datos, vamos a almacenar todo el contenido, o sea, los datos que se van a leer desde el archivo normal 2.csv. Recordemos que cuando utilizamos este operador de asignación, lo que estamos haciendo es que todo el resultado de la lectura de este archivo se almacena en este objeto datos. Entonces, en la siguiente línea, vamos a guardar en X todos los datos de la columna precipitación. Y cuando ejecutamos el test lili.test de X, estamos accediendo a todos los datos de la columna precipitación y debe retornarnos el resultado. Vamos a probar este script. Seleccionamos, copiamos, nos vamos a RStudio y vamos a abrir un archivo nuevo. Le decimos File, New File, RScript. Pegamos, seleccionamos todo y ejecutamos. Observen en el panel consola, en la parte inferior izquierda, acercaré mi pantalla, ya nos ha retornado el valor. En este caso, 0.063215 y 0.1901 para el valor P. Entonces, a continuación con estos valores vamos a hacer la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis tenemos la hipótesis nula que dice que la distribución de la variable no es diferente a la distribución normal. Dicho de otro modo, la distribución de los datos es normal. Y la hipótesis alterna que dice que la distribución de la variable es diferente a la distribución normal o entendida también como que los datos no cumplen con el supuesto de normalidad. En el paso 2, el nivel de significancia, también aquí vamos a trabajar con un alfa de 0.05. El estadístico de prueba es valor P y en la comparación de P y alfa hemos determinado que el valor P nos ha retornado un valor de 0.1901 y este no es menor a 0.05, que es el valor del alfa. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula, lo que quiere decir que aceptamos la hipótesis nula. En conclusión,
La distribución es normal. Esa sería la decisión final. Gracias por su atención.